El área comunal se lo comen los gobiernos en sus tres niveles, lamentó el tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de San Martín Mexicapan, Alejo Morales Arellanes, desde las oficinas de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, las cuales fueron tomadas por los cerca de 57 afectados. Recordó que el pasado viernes 10 de abril le entregaron al gobernador Gabino Cue Monteagudo su pliego petitorio, donde la principal demanda es que solucione la invasión por militantes de Antorcha Campesina. Sin embargo, aún no tienen respuesta. No hemos hecho uso del respaldo político que tenemos con las organizaciones. No queremos congestionar la ciudad, ya no queremos hacer eso, pero el gobierno nos obliga. Entonces, hoy, depende de lo que salga, hasta el día a las 9 de la noche, ya tomemos los acuerdos, los resolutivos, los pronunciamientos que le vamos a dar a la opinión pública. Primero, por Antorcha Campesina, es el despojo de nuestras tierras comunales. La Junta de Gobierno no se presenta, dicen que no hay condiciones para hacer el recorrido, nos engañan. Otra vez afirmamos otra minuta y nos dicen que no, porque ya ellos ya lo tienen en sus documentos y nos vuelven a engañar. Por ello, anunció que en caso de no ver resuelta su petición, se verán obligados a cerrar la zona arqueológica de Monte Albán y otros medios de comunicación, todo ello gracias al respaldo político que tienen con otras organizaciones no gubernamentales. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.